Me encuentro en el festival de Shishi-Odori. Este es un festival que se hace en la prefectura de Iwate, al norte de la isla de Honshu, la isla principal de Japón. Estamos en la ciudad de Oshu y este festival se hace todos los años durante el Obon. El Obon es una festividad típica japonesa que es el regreso de los espíritus que han fallecido, digamos, de las personas que han fallecido. Entonces es una festividad que dura 3 días y el último día se hace este festival para despedir nuevamente a los seres que han venido a visitarlos, los familiares que han venido a visitarlos, para mandarlos al mundo del más allá y que vayan con cuidado y regresen con cuidado al otro mundo y a poder verlos el año que viene. Entonces esta es una ceremonia que se hace todos los la segunda semana de agosto aquí en la ciudad de Oshu. Así que vamos a ver qué tal es este festival. En este festival participan varios grupos. Cada grupo pertenece a un bloque o sector de la ciudad. Si ven detenidamente, en sus espaldas cuelgan pañuelos de diferentes colores y hay otras diferencias más en la ropa que están usando. El festival empieza con una ceremonia donde hablan las autoridades de la ciudad. Luego, cada grupo desfila hacia su sector y rinde tributo a sus ancestros. Cada sector tiene un altar donde ponen velas e inciensos. Al concluir toda esta ceremonia, todos los ciudadanos van hasta el río a depositar unas lamparitas flotantes que lo verán más adelante en el video. Esto simboliza la despedida propiamente dicho a los ancestros. Hay lámparas de todo tipo, grandes, pequeñas, con ornamentos, más sencillas, etc. El festival concluye con un desfile de todos los grupos de cada sector de la ciudad. ありがとうございました。以上をもちまして令和5年度。 Dando reverencia a los familiares fallecidos, haciendo esa reverencia.
sé si me escuchan, pero aquí podemos ver como este grupo le está bailando a... Yo me imagino que debe ser alguien que falleció hace poco, porque pueden ver que ahí está el retrato. No quiero acercarme mucho para no faltar el respeto, estoy bastante lejos. Pero hay una foto y un altar puesto, entonces le están rezando para que el alma se vuelva tranquilamente al eterno mundo y pueda regresar el año que viene a visitarlos nuevamente, ¿no? Sigo aquí en el festival de Sisiodoy y ahora vamos a ver cómo queman una especie de lámparas y las van a lanzar en el río como para despedir a los espíritus. Vamos a ver esto, a ver qué tal es. No sé si pueden ver ahí a lo lejos, estoy arriba de un puente en este momento, pero ahí traen esas especies de embarcaciones como antiguas, unas maquetas. Entonces me imagino que se le van a prender fuego y lo van a poner al río para que flote a lo largo del río. No sé si más abajo habrá gente que detenga para que no ensucie el río en sí, ¿no? Seguramente abajo hay unos bomberos para cualquier emergencia, pero lo que van a hacer es quemar eso ahí y lo van a dejar correr. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito. Yo voy a tener que ir a la ciudad.
Bueno, así son los matsuris aquí en Japón, los festivales. Todo el mundo compra diferentes tipos de comida, la gente está bien contenta, es la mejor época para ellos en el verano. Hay muchos tipos de comida, hay mucho alcohol también, mucha gente se reúne y bueno, disfruta de la música, de los bailes. Aquí pueden ver que los niños pueden comprar algunos juguetes, pueden participar en diferentes, no sé si tienen como rifas o qué es lo que hacen exactamente, pero tienen bastantes juguetes. Empezaron a bailar nuevamente, pero no hay muchas personas que quieran atreverse a bailar. Bueno, este es el final del festival de Shishiodori. Este es el famoso baile Shishiodori. Ahora se juntaron todos los grupos y están bailando por esta calle, ¿no? Es como una especie de desfile. Japón es un país increíble con tradiciones milenarias y que los japoneses tratan en lo posible de seguir manteniéndolas. Esta es la forma en que ellos brindan tributo a aquellos que ya no están en nuestro mundo. Si te gustó el video, ayúdame a compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta. Los espero nuevamente en el próximo viaje.